Buenas noches, profesor y compañeros. En esta oportunidad les voy a explicar mi sustento sobre las leyendas del Incanato. Las leyendas del Incanato son dos. Una de ellas es escrita por Inca Garcilaso de la Vega. Esta leyenda data del año 1609. Y hay otra, la cual es la leyenda de los hermanos Ayer, escrita en el año 1550. En la leyenda escrita por Inca Garcilaso de la Vega es de Manco Cápac y Mama Ocllo, que salen de Lago Titicaca con una misión encargada por el Padre Sol. Esta misión es crear tierras y cultivar y también crear una civilización. Esta se hunde en el Cerro Guanacaure y ahí es donde arman la civilización. Y otra, que es de tres escritores y famosos. Estos hicieron la leyenda de los hermanos Ayar. Cada uno tiene distintos poderes y cada uno, cuando va transcurriendo el viaje, se van quedando hasta que solo queda Manco Cápac y su esposa. Bueno, para mí, la leyenda más acertada es la de los hermanos Ayar, ya que aparte de estar en el año 1550, es más cerca al año de ese tiempo, y que en esos tiempos ellos podían tener lo que era más información sobre ellos, ya que en esos tiempos todavía seguía existiendo el Incanato. Bueno, profesor, esta es mi opinión que doy sobre estas dos leyendas. Muchas gracias.